Es de chill. De Radio Chisqueada, bienvenidos a un episodio más. ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué dices? Todo bien, todo chingón. Eso, carajo. Feliz, a gusto. Feliz, porque ya es fin de semana. Y me pienso divertir. Mi banda El Mexicano. No, grandes exponentes del género. La de Germán Román. ¿Germán Román? Sí, esa es la buena. No sé ni cuál sea la otra, güey. Pero dijo que se separaron, güey. No, pues está bien. Fíjate que venimos de la semanita. Una semana muy... muy londinense, sí, ¿no? Muy ad hoc, muy europea. Muy europea. Se sintió la ciudad europea, un frío. Lluviecita. O sea... tráfico. Sí, neblinita. Todo. Sí, semana motelera. Sí. Clima motelero. Para estar entrepiernado. Entrepiernier. ¿No? Güey, pero también empezó la cuaresma. Ya empezó la cuaresma. Ya. Y se sabe que los viernes no se come carne. Y en este caso fue miércoles de ceniza. Yo no fui a tomar ceniza. ¿Tú fuiste a tomar ceniza? No, güey. Chile no sé ni qué significa, güey. Nada, la neta ni yo. Si saben ustedes, amigos, qué significa ponerse ceniza, sáquenos de la ignorancia. Sí. ¿Por qué no? No, chingos. Anímense. Estamos abiertos. Neta sí está medio, o sea, es un rito cabrón, ¿no? O sea, mucha gente se reúne a ponerse una cruz de ceniza en la... Yo he visto a gente que se toma, que se pone ceniza y dices... No se te nota, güey. Yo no iba por ahí. O sea, ¿qué me refiero? Yo te conozco y eres un reverendo... Bueno, pero... Eres una mala persona, pero con tu... Güey, pero... Todos en cualquier momento tenemos derecho a redimirnos, güey. A lo mejor. Bueno, está bien. Ya te pusiste tu crucecita de ceniza. Sí, pues sí. Pero... ¿Qué sigue? ¿Cuándo te la borras? O sea, sí. O sea, no te bañas. ¿Qué necesidad hay de estar? Te la pusiste a las 10 de la mañana y son las 10 de la noche. Sí, y ahí vas con... Bueno, pero es que no sé qué dicte la tradición, güey. No, la tradición no, no de me acuerdo. No te la tienes que quitar hasta el otro día, ¿no? Porque, pues no tiene eso que ver con la cruz que hicieron de sangre. ¿De navajas? Cruz de navajas por una mujer. No, güey, la cruz es ¿la cruz de caca? No, güey, a lo mejor de ahí viene también, güey. También, no se sabe. No, la cruz que pusieron en la... En las plagas de Egipto. Sí, viene de eso, güey. Viene que no de entra eso. El mal en güey, tu... Güey. O el ángel de la muerte. Pues no... Pues fue el ángel del... No, ya la estoy confundiendo fechas, güey. Porque yo estoy pensando que fue... Pues fue cuando Poncio Pilato no fue mandado. Ah, yo estaba en Moisés. Pues, no, pendejo. En las pestes de Egipto. No, güey, esa es otra. Que sacrificaron un chivo, corderitos. Un chivo. Dame unos chivos, ¿no? Y ahí ya no pasaba el ángel vengador. Eso fue en Egipto. Pero... No sé, no te creas, no. No, me fui. No, mejor no. El chiste, amigos, es que si se pusieron su cruz de ceniza, qué bueno. Su foto. Qué bueno, nos da gusto. Cada quien vive su fe como la quiera vivir. Su selfie. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. El tema de hoy. El tema de hoy es un tema muy importante para nosotros. Para la cultura. Los videojuegos, Frank. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a los videojuegos? Mi primer acercamiento fue con el Family. Yo tuve el Family. Fuiste old. Eres old. Soy old. Ya te puedo decir, soy old. Yo jugué a old. Ya cuando tú buscas tu año de nacimiento y tienes que scrollear, como dicen los chavos. Dos scrolls. Tres. Dices, no, pues no sale. Son dos, güey. Para buscar el 88. El 88. Corría el año de 1988. El Family. ¿Y qué juego jugaste, güey? Yo jugaba el del Capulinita. ¿Pero cómo llegó esa mierda a ti, güey? Yo me levanté un día y ahí estaba. Era una consolita como color cremita con rojo. Sí. Y traía el juego del Capulinita, traía el juego del Mario Bros. Mario Bros. Mario Bros. Y había un juego de como de un...
De un, como ¿Pito? Policía. O un, como detective. Y era hacer cuadritos. O sea, estaba muy loco, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas de este videojuego, el Urban Champion? El Urban Champion, sí. Bueno, a lo mejor me voy a salir de la cronología que llevamos, pero ¿te acuerdas que teníamos un control, güey? Un control con videojuegos. O sea, era un control como si fuera el control del Nintendo 64. Que era como un cuernito, pues. Sí, un azul. Ajá, un azul. Tenía sus salidas de video. Y esa madre hacía función como de un family. Tenía juegos. Sí, de consola viejita. Tenía el Circus. Ah, el Circus. Tenía. Uno era de globitos, ¿no te el acuerdas? El primer nivel del Circus era el león. Y que le quemaban los huevos al pobre león. Pobre es que león. Estaba difícil, güey. O sea, esa madre, porque muchos dicen que ay, los videojuegos apendejan a los morros. Pero esa madre. Era coordinación. Era coordinación, wey, visual, manual. Con tu puto cerebro, güey. O sea, tu cerebro tenía que interpretar lo que veía, güey. Porque al principio sí empezaba lento. Porque después no, venía lo chido. Después de ese eran los changuitos. La cuerda, ¿no era el de la pelota? No, la pelota era ese juegas. No, ese era ¿qué es eso? Un vampiro. No, pendejo. Ese era el tercero, güey. No, era el de león. El chango. El caballo. El caballito. El caballo. Después seguía las pelotas. Y de las pelotas seguía la cuerda, güey. Yo nunca pasé la cuerda. Nunca, yo tampoco pasé el de las cuerdas, güey. Nunca supe, o sea, nunca supe decir basta, güey. No, nunca supe cómo caer y, o sea... No, yo no me acuerdo. Yo nomás me acuerdo llegar hasta las pelotas. Sí. Y hasta ahí. Y llegar en pelotas. Yo no le metí nada más. No, ya llegué. No, fíjate que también, jugué... Iba yo al el del Urban. Capulinita. Ah, es que es el del Capulinita venía en el control. También venía en el Family. No sé si era Family o no, pero yo no le ponía cartucho, ya venían integrados. Ah, verga. A lo mejor sí, era otro. Era piratón. Era piratongo. Sí, pues a lo mejor ya. Pues ya ves que era muy fácil antes la piratería en los videojuegos. Era otro México. No, y otro mundo, güey. O sea, era otro China, también tenía sus pinches. O sea, y había calidad. Claro, había calidad, claro. En videojuegos. Pues te digo, ese del pinche control, güey. Aparte, ya es que también tenía el del el Duck Hunt, ¿no? Sí. Clásico, que a mí no me dejaban jugar, güey, a matar patos, güey. Wey, ¿qué daño hacía? ¿Qué clase de...? No, pues sí, pues estaba yo bien morro, güey. Yo no podía jugar Circus, güey. Estaba bien pendejo, güey. No, wey. Pero... Estaba chiquito, güey. Fíjate... Y ese de los patos era... Yo, o sea, a mí como morro, güey, me impresionaba el de... Es que, güey, apunto a esta madre y le doy al pato, güey. O sea... ¿Cómo? ¿Cómo, vergas? O sea... Fue revolucionó tu cabeza. Sí, güey, me... O sea, my blow my mind, güey. Sí, pero el primero fue ese Family, a lo mejor ahí mezcla chisqueada. Que estaba el clásico que veías a los demás, a tus amiguitos. Es a lo que voy. Verga. De ahí, yo me acuerdo, lo siguiente fue el Super. El Super Nintendo. El Super Family. Me acuerdo que íbamos a casa de mis tías y, uh-huh, y mis primos lo tenían. Entonces era bien chido llegar a verlos jugar porque... Pero no te prestaban el control. Sí veías como la evolución, ¿no? O sea, sí veías el... Porque esa madre ya era 16 bits. Sí, o sea, ya la musiquita cambiaba, los colorcitos. Veías, no mames, el Mario ya nomás no... Ya está como que mejor formadito el Ya mono, se ve, ¿no? Ya se ve el Yoshi, ya está más chido. Yoshi. Super Mario World. Ese para mí es... Bueno, ya llegaremos ahí. Entonces, pues yo veía ese juego. Estaba yo en primaria ya de ahí para ese. Ajá. Uh-huh. Y ya pues iba a las casas de mis primos a jugar. O que de repente el que fue un boom, el Killer Instinct en Super. Ah, sí, en... El ver el cassette en color negro y con el fulgor así en la portada. Ah, verga. No, mames. Es que esto está chingoncísimo. No, ¿cómo? Lo metías y veías los vergazos, ¿no? Cómo salía la pinche sangre. Sí. Yo creo que entre ese y el Mortal Kombat.
También estuvo el Street Fighter 2. Street Fighter, sí, también. Aunque pues nunca fui muy bueno para los juegos de peleas. Sí. Siempre fui medio troncón, el medio manco. El Tequino. Es que esos juegos de peleas era más bien jugarlos en las maquinitas. En las maquis. ¿Tú ibas a las maquinitas? Yo iba a las maquis, pero nunca, no jugué juegos de pelea. Porque diario que jugaba... Te pues, metían la me metían la riata y salía sí, perdiendo. Pues, sí. Entonces yo en las maquis jugaba más como el Metal Slug... Jugaba el Snow Bros. El Snow Bros. Había otro de que salían cuadros famosos. Ah. Y eran diferentes personajes. Amigos, si ustedes recuerdan, pónganlos también en los comentarios. Había como un piratita que salían balones o globos. No mames. Y ya el piratita lanzaba su garfio y reventaba la pelota. Y esa pinche pelota reventaba en más pelotas. Ay, y el objetivo del juego era romper todas las pelotas sin que te tocaran. Ah, cabrón. Estaba bien chido. Y eran diferentes niveles. Y en cada nivel era una obra de arte. Fíjate, jugabas y aprendías. Ah, verga, güey. Eso estaba bien verga. Yo me acuerdo mucho de las maquinitas. O sea, yo también no era de maquinitas, güey. Yo vine a jugar ya grande, güey, ya en la pinche prepa. Y jugaba un juego. Se llamaba Puzzle Fighter o Puzzle Fighters, güey. Y eran los monos de Street Fighter, pero era como un Tetris, güey. Ah, sí, ya sé cuál. Era un Tetris que ibas... Hacer cuadritos. Tenías que hacer cuadros. Y entre más grande era el cuadro, cuando caía el pinche diamante, tronabas todo y le dabas la putiza de eso. O sea, es como aventarle el pinche combo. Eso jugaban mis compas. Eso jugaba el Yepes, el Tori y todos esos güeyes. No, güey, es que sí. Yo la neta los veía porque pues, no era bueno, güey, sí. Al chile. Güey, es que es estrategia, güey. Porque bien dices, bueno, te están pegando dos, tres putazos, güey. Pero ya nomás volteabas hacia un lado y veías el pinche rectángulo gigante. Diciendo, no, me va a matar este güey de un vergal. Veías el diamante, porque veías ahí qué es lo que iba saliendo, güey. Y de acuerdo a cómo fueras formando, era lo que el juego te mandaba. Como si, este güey está bien pendejo, mejor no le mando nada chido. No, o creo que más bien salía lo mismo, te salía el mismo cuadrito a los dos. Algo creo que era la misma figura entre los dos, ¿no? Y lograrlo. El diamantito y tronabas todo. No mames, qué pinche juego tan divertido, güey. Estaba muy bueno, pero yo en la prepa que jugaba. Estamos hablando de maquinitas ahorita, sí, en general, ¿no? Vale verga, en las maquis. Cuando se puso de moda poner los Xbox. Adentro de las maquinitas. Pero era un pinche negociazo. ¿Te cobraban qué? ¿Cada 5 minutos? Ah, bueno. O era por minuto, 5, 10 minutos, como 5 varos. Yo jugaba el FIFA ahí. Es que era FIFA lo que era... medio me defendía en el FIFA. Yo ya me acuerdo que la hora 10 bolas. Yo ya cuando... Pero es que era. ¿Lo jugabas en pantalla o en Maki? No, ya en pantalla. No, a mí me tocó jugar en Maki. Sí, no, en la Maki a mí ya me tocó el de la vida a peso. La vida de a pesito. No me tocó por tiempo, güey. O sea, porque hay Makis también que ya adaptaron el Xbox para que ahí jugaras y ahí hiciera por tiempo. Pero pues ahí... Yo una vez, hablando de maquinitas, fui y me mandaron a la tienda ya en la noche. Ya fui a la maquinita, no sé si te acuerdas que había una tienda enfrente de las cuatro canchas. Sí, me acuerdo. Ah, había una Maki ahí. Y ya llegué, compré lo que me mandaron. Y estaba el Tequino. Y estaba sola la maquinita. Y el Ryu. Así, era Yori. Ah, el Ryu era. Pues yo dije, no, pues deja juego, deja que le eche un pesito. Simón, agarré mi pesito. Pues dije, nunca he jugado. Y la vez que me atreví a jugar, me pararon la chinga de mi vida. No, pues ya empecé a jugar. Tiki, tiki, tiki. Acá, el quinto, y que su puta madre. Pues ya nunca acabé el juego. Pues ya no sé, avancé como 3 rondas. No se mete un morrillo como de unos 7, 8 años. Clink, clink. Y agarra Rugal. No, me paró la putiza de mi vida, güey. Culos de perro. Los que yo le dije, morro, me acabo de perder mi peso, güey. Dije, esto te voy a chingar. Me chingué como 10 varos, güey. No, no le pude ganar a Rugal. No le pude ganar. Güey, nadie le gana a Rugal, güey. No le pude. Ya dije, pues ya me voy. Ya es muy tarde. Y lo mismo. Yo cuando así jugaban juegos de peleas era de... Yo me metía el clásico. Güey, ruleta. Todos los... No. Ya. Sí tenía mi tercia que más o menos leía los monos, güey. Ya tengo años que no juego. Pero yo me voy a meter aquí a picarle a todos los botones. Me vale verga. Si le gano a alguien, bueno. Había un juego de peleas, no sé si te acuerdas, en el centro donde trabajaba el jefe.
En la esquina pusieron por la de Hidalgo, casi uh-huh. llegando a Santa Mónica, enfrente del mercado Corona. Sí, ma. Había como una de maquinitas, ¿no te acuerdas? Sí, ahí me acuerdo que después no, sí, fue el Tecnocentro, no se volvió el Tecnocentro, antes. Ahí yo iba a jugar. Hijo de perra, qué chingón. O sea, salía de que, ve a llevar este pedido, Simón. Iba a llegar y llegar con el diablito y ahí me ponía a jugar. Tenía dos juegos favoritos ahí. Uno que era de peleas, pero era como Skull, ¿sabe qué madres? Ah, cabrón, ¿no? Unos personajes como de escuela, estaba muy chido. Era juego como de play porque eran los monos bien poligonales. Ah, sí, ya. Bien triangulares. Ya empezaba el 3D a figurar. Y jugaba uno de fútbol que era ¿no? Super International Soccer, un pedo así. ¡Ronaldinho! No salía ese. No era Ronaldinho. Era de que hacías una falta y... ¡Falta! Sí, ¡súper enfurecido! No, no me acuerdo, güey. Sí, ese estaba chido. Y de ahí era buenecillo, ya. Ya llegó el morro. Ese puto Chaygor, sí, porque si empatabas, te ibas a penaltis. Ah, huevo. Y ya nomás el mono así, ¿no? Y ya la clásica, ¿no? Tapabas así el tablero para no saber dónde le va a tirar. No mames. Ese estaba bueno. Gané el mundial varias veces con México. Oye, el Paco, no, le habrá pasado algo. No sé dónde. No, vengo de ganar la Copa del Mundo, puto. ¿Ustedes qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho, cabrón? Sigues despachando. Yo hice campeón. 2 metros de estambre. Yo hice campeón a México, puto. Gracias. No veo que me estén agradando. Luego también, ya cuando salía de la secundaria y me iba a trabajar a la mercería, llegaba al centro a las maquinitas Moy. Ah, las Moy. Esas ya es Moy ya. Era un madornón. Sí, poquito más cariñoso. Y ahí jugaba la de Capcom. El de baile. No. No era Capcom, era Street Fighter contra los X-Men. Ah, era Marvel versus Capcom, ¿no? Ándale. Era Marvel. ¿Cómo? ¿Cómo son los que trabajan? Sí. Y ese jugaba. Eso es ese estaba chido. Yo me envicié con ese también porque era para la Dreamcast. Ese yo me descargué un emulador para la compu. Y el 2, no mames, güey. Ahí cómo le metía horas y horas hasta desbloquear los monos y... No mames, me envicié bien cabrón con eso. Yo realmente te digo, no fue muy bueno, pero sí me gustaba. Mi doblete era el Venom. ¿El de venas? El Venom y Wolverine. Ah, es que eran bien chacalosos esos, güey. Sí, ahí me defendía, 2, 3. Me acuerdo que me entraba a las 4 a trabajar a la mercería. Llegaba como 2:30, 3 de la tarde ahí al centro. Uh-huh. Una hora ahí en las maquis, en las Moy. Vámonos. Ya se las todo con la pinche pupila bien dilatada. Esos son de las maquis. Bellos recuerdos de las maquis. Es un placer. El jugar videojuegos, la satisfacción que te da el pasar un videojuego. ¿Cuál fue el primer videojuego que pasaste? El primer videojuego que pasé fue Pokémon. Ah, verga, cuando te chingaste a Gary por enésima puta vez en el juego. El Pokémon Blue. Qué cagado es cuando dices, no mames, ya acabé toda la pinche liga. Y te lo vuelves a topar ahí, es como que, oh, hijo de tú no aprendes, cabrón. Es que ahí te va. Dentro de las consolas yo compré un Game Boy. Ahí en la secu se lo compré un compa que se hizo un desmadre porque... Pues ahí mi jefa medio se emputó de que, ¿por qué se lo andas comprando? ¿Con permiso de quién? Qué pues feo. De ahí, qué feo, ¿no? Porque pues de ahí pierdes tu independencia como moro de tomar tus propias acciones. Yo quiero un Game Boy, güey. Se lo compré en 700 varos, güey, de aquellos. Bueno, pero el Game Boy era... Era el Advance. El Advance, o sea, era otro pedo, güey. El chiste es que yo tenía mi Game Boy Advance, así bien chido. Y me prestaron, o sea, no tenía un juego de carreras, la competencia del Mario Kart, pero era pinche juego feo, güey. Feo. Y ya jugué 2, 3 carritas, pero pues. No, esto no está chido, güey. Y me topé un compañerito de la primaria, el buen Miguelito, que le mando un saludo. Ah, Miguelito. Miguelito. Y ya me dice, oye, pues, fíjate que pues tengo el Pokémon, el azul, para Game Boy Color. ¿Lo quieres? Sí. Ah, Simón, préstamelo. ¿Qué? Esa primera vez que tú colocas el cartucho y lo prendes, dices, no mames, voy a jugar Pokémon, güey. ¿Qué? O sea, es unas otras. No, güey. Porque ya sabes y ya escuchas que otro. Es que lo chido de antes es que le ponías el nombre a tu adversario. Ah, sí. Y ya pues le ponías el pendejo, ¿no? Te pasas de verga, güey. No, pues ya chido, güey. Lo triste fue.
Que yo guardé mi partida, sobreescribí la partida de Miguelito. No, mames. Pues que antes no había de otra. No había de otra. Miguelito entonces, no sabía. Los, no, pues no sabía. No sabía nadie que se iba a ir a la verga. Y ya nomás me dice, oye, sobreescribí. Pues que lo guardé. No, porque se borré. Mandé a la mierda. A la verga su esfuerzo de años, güey. Su esfuerzo de años se fue a la mierda. Pobrecito. Qué feo es cuando se te borraba. Porque era seguido. A mí me llegó a pasar, güey, de ah, huevo. Voy a jugar, ya voy a instalar. Y yo prendí así. Y el pinche monito. ¿Y cómo te llamas? Y, no, ya. Ah. No, no, no. Pero no, eso, no, eso, eso pasaba no, no. con los juegos piratita. Ah, sí. Pero ya años después sabes que la pila que traes apuntada se va y nomás se la tienes que cambiar. Con el es Mario, que eso wey. Pasaba mucho, por ejemplo, en la evolución de las consolas. Uh-huh. Te digo, el Super Nintendo. Cuando pasó el Super Nintendo al Nintendo 64. Uh-huh. Mi primo nos regaló el Super. Agarre. Entonces nos regaló el Super. Ahí nos regaló el Killer Instinct. Y uno de... Yo me acuerdo que jugamos de Donkey Kong. El de Donkey Kong. Ah, qué buen juego era ese, güey. Igual casi nunca lo jugamos porque pues ya ahí la jefa se emputaba es de que estuvieras no, tanto tiempo. Pero era un juego bien bonito, güey. Pues sí. Ni siquiera violento, güey, el de los changuitos. Pues sí. O sea, a lo mejor lo que te provocaba. Porque si te... Sí, sí, sí. No es que te hagan violento, pero... Pues sí te frustra, güey. Hay cosas que... Wey, vete a la verga. Por ejemplo, ese nivel, el de Donkey Kong, güey. No me acuerdo cuál era. No sé si era el 1. ¿Cuál de Donkey Kong era? Creo que era el 2. Algo así que... El nivel de los rieles, güey. Ah, vete a la verga. Es de los niveles más difíciles en la historia de los videojuegos. Y no estoy hablando de que tengas 30 años y lo juegues, güey. No, güey. O sea, sé morro. Y juégalo para que veas que de verdad está difícil. Es wey. La sincronización, porque luego salían las pinches abejitas. Wey, y esas madres no las podías matar. No, putas abejas, mierda. Les tenías que aventar un pinche barril. Sí, una mamá. Luego había las abejas amarillas y unas rojas, güey. Que esas de. O sea, si las otras hacían daño. Las rojas, no, mames. Mucho peor, güey. Y que luego, y brincar de riel al otro. No, el chiste no, es que nunca yo sufrí, por ejemplo, en las consolas de que uh-huh. no, se borró mi progreso porque realmente. No jugué mucho en consola, seguido, jugaba bueno, más en... En portátil. En portátil, en portátil. Pero era también un clásico, lo bello. Ahorita ya no es tanto porque pues ya las consolas en la actualidad es todo digital, la mayoría, sí, o los discos. O tan siquiera, por ejemplo, no lo valorabas tanto porque pues en el celular ya traes los juegos y todo. Pero antes el o sea, no, traer el Game Boy... Lo chulada era decir, ya me terminé el Game Boy, ¿no? El bueno, hey, sí, el juego que estés jugando. Ir al tianguis a cambiarlo. Eran tus pequeñas transacciones... Sí. Microtransacciones. Microtransacciones que te enseñaban en la vida real. Pero eso estaba chido. O sea, ya estás en el mundo real. O sea, eres tú contra el dueño. Y le tengo que sacar uno bueno, güey. O sea, a ver, moro, ¿tú cuál traes? No, pues traigo el Tony Hawk 4. Ah, Tony Hawk. No, pues ¿cuál quieres? No, pues... Pues me gustó este de la Liga de la Justicia. Te lo cambio el pelo. Arre. Ya nomás lo calabas. Cada quien se calaba ahí. No, Simón. Cling. Ahí está. O cuando llevabas uno bien puteadillo. Yo me acuerdo que llevé ese de las carreras. Dice, ¡ah, no mames! ¡Ey, cabrones, vengan! ¡No mames! Ven. ¿Quieren cambiar esta chingada? A ver, ¿cuál quieres? No, pues el Pokémon Esmeralda. El de Pokémon. Y pues sí te lo cambio, pero son 50 varos más. Pues... No, pero eran 50 varos de aquel. Órale, güey. Pues, va. Y ya cambiabas ahí tus juegos. No sé si te acuerdas antes cómo se vendían los videojuegos. O sea, todavía, pues, en los estantes y todo. Pero yo me acuerdo de las cajitas del Game Boy, güey. O sea, que llegabas ahí a sí. Y veías los lugares. Era un puto sueño, dicen, güey. No manches. Ver todas las cajitas ahí. Ahorita todavía vas al tianguis y, pues, sí tienen unos ahí. O tienen el clásico, el extendido y los cassettes. Ajá. Uh-huh. O sea, está chido, pero antes comprar un cassette nuevo. No, chulada. Puta, güey. Yo me acuerdo que los que llegué a comprar fue el de FIFA. ¿Te acuerdas que FIFA compramos 2005, dos FIFA 2005? Había un FIFA pirata y había un FIFA original. Y los jugábamos con el cable Link. Eso también es chulada. Fue, o sea, decir, no mames, estoy jugando contra este cabrón. Y no, güey, era un pinche sueño ese pedo. Era muy magia, divertido. Era magia. Sí, era magia, güey. O sea, como... O sea, y verlo después en el Xbox y todo ese pedo era... No mames. Yo creo que la consola en mi infancia, adolescencia, que más disfruté, el Game Boy. Yo creo que en parte yo también, güey. Porque yo me acuerdo que compré cuando hicieron la... No mames. Yo creo que
El videojuego que más he jugado y que más disfruto jugar, Pokémon. Sí, pero yo soy nostálgico. Sí. O sea, nomás he jugado el rojo fuego, el azul. El azul, pues es el mismo juego. Sí. Porque ya los nuevos, la neta, no los jugué. Sí, ya traen un poquito más de... Es que es mucha añoranza, uno de infancia. El chiste es que me compré la remasterización que salió para de la versión rojo, el rojo fuego, Game Boy Advance. Sí. Que traía ya el adaptador para ya no usar el cable Link, que era una putada que se colocaba. Y lo compartías. Fíjate que... Tenías que tener a alguien que también lo tuviera. Lo que sí no disfruté tanto de Pokémon, que digo, qué poca madre de los desarrolladores, era que de Game Freak, que no pusieran toda la lista de Pokémon abiertos. Sí. O sea, ¿qué te cuesta? Es que lo hacen... Desde ahí empezaba el negocio. El negocio de... No, puto, compra el verde hoja. O consígate un amigo que compre el verde hoja y ahí empiecen a hacerlo. Pero se sabe que si estás jugando en un Game Boy es porque tú nomás vas a jugar tú solo. Es porque no tienes amigos. No, güey. O sea, está chido porque... O sea, sí involucran el... güey, pues júntate con alguien. Y la neta, lo que sí no me gustaba era de evoluciona pasándolo. O sea, dices, no mames, yo quiero ver que evolucione conmigo. ¿Conmigo por qué? ¿Por qué va a evolucionar cuando se lo pase al otro cabrón? Eso sí, no. ¿Y por qué esos, güey? ¿Por qué Golem, güey? O sea, ¿por qué Graveler? ¿Por qué no otro pinche Pokémon? Porque, bueno... Los chidos que... Es con los sabías que te topabas, güey. Los Pokémones que evolucionaban por transferencia... Hunter. A Gengar. A Gengar. Graveler, a Golem. Mi Pokémon favorito, Kadabra. Kadabra, a la Kazam. Ese pinche Pokémon era... Solamente una vez llegué a experimentar eso de pasar un Pokémon y verlo evolucionar así en Game Boy, güey, en la primaria. Sí fue épico. Sí fue cable Link y todo. ¡No mames! A ver. Y ahí... A ver, regrésamelo ahora. No, puto. No. Ya. No, ya es mío. Vámonos. No, güey, dame mi Pokémon, güey. Me extraña. El pedo es que también dicen que no te obedecía, güey. O sea, como venía de otro... Pero no mames, ¿cómo no te va a obedecer? ¿Qué? Es un puto Pokémon, eres su dueño. No, a veces era medio... Como yo no lo experimenté, no puedo decir si no obedeció o no. Estaba chido porque también... O sea, era... Ese pinche juego de Pokémon estuvo... O sea, pensó en todo, güey. O sea, porque según el tipo de entrenador que eres o las medallas que ibas ganando... Eran el tipo de Pokémon que podías tener. O sea, no prestaba mucho la trampa de... Ah, pues ese güey va empezando... Déjale paso un Pokémon nivel 50, güey. Y ya chingue su madre, se va a pasar la liga el juego en verguiza. Sí, iba por niveles. No, pura verga. Ya no te hacía caso el Pokémon. ¿Quién sabe? Eso lo tenemos que poner a prueba algún día. El Xbox. El Xbox. Somos o empezamos siendo fan de la Xbox, güey. El Xbox yo lo compré, ya lo platiqué. Ya lo platicamos. Creo que fue en el de Navidad. Compré yo un Xbox también a paguitos a otro compa. Y ya yo jugaba en la noche el FIFA, ¿no? Que podías armar tu equipo. El nombre de mi equipo. Winning Eleven teníamos. No, era primero el FIFA. Jugamos Winning Eleven. Yo no me acuerdo, yo me acuerdo del FIFA. ¿No te acuerdas que en el Winning Eleven hacíamos los pinches? Era en el FIFA, güey. También en Winning Eleven. En Winning Eleven ya es que te permitías ponerle todo al pinche mono. Era el FIFA, según yo era el FIFA, porque mi equipo era el Real Gotcha. Güey, ¿no te acuerdas que jugábamos con el Feyenoord y el William II? Ah, sí, cierto. Eso era... en el Winning Eleven no estaba la Liga Mexicana. Entonces, no sé quién putas, güey. Un genio. Un genio de la computación, güey. Modificó el Winning Eleven para hacer la Liga Mexicana con los nombres de los equipos de holandeses, güey. Entonces, las Chivas era el Feyenoord. Y el Cruz Azul era el William II, güey. Y así estaban todos mezclados, güey. ¿Te imaginas en la Holanda que compraron? Oye, ¿por qué dice Salcido? No sabe quién puta se metió. O sea, se metió a los registros del juego y los cambió, ¿no? Un genio. Hizo billete. Pero lo que yo siento es que nada más... Ahorita que lo pienso, o sea... Nada más cambió los nombres, güey. Pues sí. Nada más se metió, cambió nombres y pues era la misma. Pero es que en esa época era el boom. Y ese era el Xbox. El primero era el Winning Eleven. Después de ahí, creo que el primero que tuvimos fue el FIFA 2006. Ya nuestro primer contacto con FIFA, güey.
Y sí, sí era... El segundo, porque fue FIFA 2005 ah, bueno, en FIFA, Game Boy. En Game Boy, sí. Pero en el Xbox ahí fue como... No, mames, otro mundo. Wey. Ve los monos. Ve los monos, ve, se pueden... Las ligas. ¿Qué? En el FIFA podías meter gol desde medio desde campo medio disparando. Campo. No, toda una pinche chulada, güey. ¿Cómo le llevar metemos? A chipear el Xbox. Era todo un miedo, ¿no? De por, oiga, ¿qué? Y si quiero ponerle disquitos pirata, no, pues... No, hay que chipearlo. Yo no sabía que era chipearlo. Y sí, pues... Y eran genios también, esos güeyes. Vagos. Bárbaros, güey. Que el RGA. Ahora ya después se pues fue evolucionando conforme las empresas, güey. Vieron que la pinche piratería estaba cabrona. Fueron poniendo más candados. Simón. Y aún así nunca hubo imposibles para estos cabrones, güey. No, y te digo, ese Xbox pues sufrió la furia. Ah, sí. La furia de nuestra señora madre murió. Pero a raíz de eso, o sea, en ese juego, en el Xbox, o sea, llegamos a jugar un chingo. No, ¿cuánto no jugamos? Yo jugué el de Batman Begins. Ese de Batman Begins, te juro que lo estoy buscando para jugarlo, güey. Está bien chido. O sea, lo estoy buscando para. Porque está para computadora. Lo quiero buscar para jugarlo. O sea, porque nada más me acuerdo de a ti verte jugarlo, güey. Porque es toda la película, güey. Es toda la película. Si vieron la película, amigos, de Batman Inicia, es el mismo juego. O sea, el entrenamiento y todo. Está chido. Estaba chido. Me acuerdo, ¿sabes? Del código Da Vinci. ¿Te acuerdas del juego del sí. código de la Me daba miedo, güey. Me daba miedo a la música y todo, pero estaba chido también. Ese nunca lo pasé, pero lo jugábamos, güey. ¿Cuál otro, güey? El de Spider-Man. Hubo varios de Spider-Man. Hubo varios que ahí jugamos. Estuvo hasta que murió y de ahí... Abrió paso a otra. Abrió paso a otra consola que fue el 360. 360. Fue un boom, ese también. Ese estaba, o sea, del control, todo, güey. Fue un vergazazo, güey. Porque ya de ahí jugamos los del el primer Arkham Asylum. O sea, esa manera también, ¿te acuerdas que hasta nos descargamos guía y nos agarrábamos? No, güey, pues es las pinches trofeos del acertijo. Dices, no mames, estas sí. mamadas. Pero fue... No sé si otro juego ya lo había manejado antes. Seguro sí, güey. Pero esa madre... O sea... Toda la historia, o sea, las historias secundarias y todo ese pedo estaba bien chido, güey. Estaba bien locotrón. O sea, estaba, o sea, mira, ahí hay una pinche puerta. Pues a ver, deja dentro. A huevo, ya encontré un trofeo, güey. Y así estaba. Es o que, los acertijos, güey. Sí, es que fíjate que en la cuestión de videojuegos, a lo mejor ahí somos muy de nicho, yo me puedo atrever. A lo mejor muy, muy fifas, ¿no? Yo creo que el juego ideal para chicos. Pasar con compas, un FIFA. ¿Qué onda, güey? ¿Nos echamos un FIFA? Simón, dos Tricky Wonder. Porque yo pienso que aquí en la TAM. En la TAM. En Latinoamérica. Porque a lo mejor en Estados Unidos es la NBA o la NFL. El de... Está medio aburrido, güey. Yo, la neta, no me veo jugando un juego de NBA o de fútbol americano. Es que, la neta, son juegos... Pues complicado. O sea, el básquetbol no, vea, pero el fútbol americano, de repente yo sí, el Madden, sí, no, yo nunca he jugado. Mames, este pedo sí está, o sea, para jugarlo aquí sí está difícil, güey. Y el pinche, el de, o sea, también, pues el fútbol es el deporte más jugado en el mundo. El deporte huevo, más hermoso. Y el más hermoso, sí, cierto. Y la neta, o sea, toda la feria que hay detrás de esos pinches juegos y cómo lo han sabido revolucionar. Porque... Bueno, revolucionar es el mismo juego de la vida. No, a lo que voy es a revolucionar como el hecho de que ahora... Ya ves que nosotros jugábamos a ser nuestro equipo, güey. O sea, nosotros fuimos pioneros en... voy a hacer mi propio club y... Nosotros específicamente, pero... Como te daba la oportunidad del juego de crear tu club. Le podías poner el uniforme, tú se lo diseñabas, sí, los wey. Colores, y el logotipo. Horas ahí. Y a traerte jugadores, ¿no? A hacer tu mono, ¿no? Era clásico que hacías tu mono en el FIFA y le ponías todas las estadísticas 9, a tope. 9-9. Vamos a hacer un pinche monstruo fútbol. Un pinche futbolista vergas, güey. Que hasta desentonaba de los demás, güey. Nada más la agarraba bien. ¡Vámonos! Puta, corría. Ese, el tuyo era, se llamaba Suso, ¿no? Suso. Y yo me acuerdo, Dave, ¿cómo se llama el mío? Dave. Sí, no, una mamá, sí. Está bien. Con barba de candado. Güey, ya sabía que iba a tener barba de candado. Y decía, no me pasa. ¿Te acuerdas cuando descubrimos exportar nuestro rostro al ay, que estabas ahí, ¿no? Ahí. Poniéndole en tu. No mames, eso fue bien. Era una revolución. Sí, eso estuvo chido. Todos tus datos ya están en Microsoft. No. Y era otro pendejo. No me acuerdo.
Creo que fue en FIFA 2012, ¿no? Una onda así, que no, te escaneabas tu rostro. Ajá, y ya lo exportabas a tu jugador. Güey, era un pinche boom. Diciendo, no mames, ahí estoy. Le podías poner gaña a la... Eso estuvo muy chingón, ¿no? Eso estuvo perro, güey. ¿Cuáles son tus sagas de videojuegos favoritos? Pues ahora sí, la que más se juega, pues la de Batman, güey. La de Batman, sí. Puta madre, fue... O sea, desde que salió el primero, enviciado. El segundo también, hasta obtener todo, güey. Cuando salió el 3 también fue de... O sea, y son juegos que al igual... Son rejugables. O sea, hablando de saga. Porque también está canon. No, está este... Está... El de peleas de los caballeros del Zodíaco. Chulada, ese está bueno. Soul of Gold. Deberían de hacer... Alma de soldado. Alma de soldado, ¿no? ¿Sabe cómo chévere que se llamaba? Pero deben de ser uno de historia, güey. Estaría bueno. Es uno de aventuras de los creadores del Zodíaco. Pero bueno, ahí les dejamos la idea. Konami. Toy Animation. Hay juegos que nunca te cansas de jugar. O sea, por ejemplo, el Super Mario World 2. No mames. El 3, ¿no? Es el... No, el 2. El del Super Nintendo que... Pues es el 3. No, es el 2, pendejo. Es el 3, cabrón. Se llama es Super Mario World 2. Según yo es el 3. Déjenos en los comentarios cuál es. Es el donde sale Yoshi. La primera aparición de Yoshi. Es el 3. Me vale verga. El caso es que ese pinche juego, no mames, me mama, güey. O sea, lo puedo jugar. Fíjate y que jugar y jugar. Hablando de ese, a mí me cagaba jugar con Mario. Ah, bueno, sí. Yo jugaba siempre con Luigi. Es que yo jugaba con Luigi porque tú yo te veía jugar a ti con Luigi, pero años después, o sea, volví a jugar. Y dije, no mames, pinche Luis está bien pendejo. Se quedó ahí en el... Porque saltaba más. Se quedaba ahí, güey. Pero no, ya no me gustaba jugar con Luigi. Ya jugaba con Mario, güey. Yo jugaba con Luigi. No, yo empecé a jugar así con Luigi. Ahí empezó a desarrollar mi TOC. De descubrir todas las pendejas moneditas de Yoshi. Sí, wey, las entradas así, secretas. Y es que antes no las había... Las llaves. Antes no había... No había guías. Wey, no, era de... Órale, puto, dale. Y era de casualidad que, no sé, traías la capita y ibas volando y veías más arriba y... Hay algo ahí. ¿Qué va a haber ahí? Y otra vez, así hasta que llegabas. Pero ¿sabes qué era lo chido del Mario? Que corrías contra el tiempo. Ay, esa era otra mamada. Y nomás, o sea, te pasabas ahí un rato y nomás escuchabas el tin, tin, tiri, alguna mamada así. Sí, empezaba la cuenta, ti, 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 ti. Y empezaba y dices, no, 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 no. No, vale, verga, mejor. O sea, era lo chido de esos juegos que te ponían límites. De puedes hacer todo lo que tú quieras en este lapso de tiempo. Y a ver cómo le haces, puto. Porque ya ahorita, pues los juegos son libres. O sea, puedes tardarte horas y horas. Se bugueó, güey. Se bugueó. Se bugueó. ¿Qué? Pues no, me perdí esa cinemática. Para ese estaba jugando Uncharted. Uncharted 1 o 2. No me acuerdo qué número era. El chiste es que estaba en una misión de las pirámides. Y por estar en la pendeja me distraje, güey. Y ya no supe qué hacer. Entonces, según yo, era regresarme. Pero se me hace bien cagado, güey, porque... O sea, hubo un tiempo en el que empezaste todo a jugar un chingo, güey. Y yo, pues, dejé de jugar, güey. Ay, güey. Ay. Déjale. Dejé de jugar a la verga, güey. Y no me acuerdo qué... O sea, yo pasaba y te veía jugando un Uncharted. Y regresaba. Y te veía jugando. Y seguías jugando un Uncharted, güey. Y esa vez yo me acuerdo que sí... Ya no me acuerdo por qué te me quedé viendo así. Te veía que ibas y venías y te regresabas y... ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué verga? Me estás mareando, güey. ¿Qué verga? Se bugueó, güey. ¿Cómo que se bugueó, güey? No mames. Sí, güey, pues es que ya no da más para adelante, ya. Ya no sé. Ya no sé si es para adelante, pues. A ver, cabrón, ya nomás, güey, sigue el camino, güey, aquí. Ah, sí, sí era. Se bugueó, güey. Ah, sí, pendejo. Ya, güey, ya de tanta pinche. Güey, a veces el juego te enajena. Te enajena. Que te pinches trincas, güey. Te bugueas. O sea, lejos de que se buguea, te bugueas tú, güey. Ah, pues es que pasa. Déjenos un like si les ha pasado que se apendejan con un juego. A mí ya me ha llegado a pasar, güey. Por ejemplo, ahora normalmente en juegos, por ejemplo, que la cámara es como que está, no sé si te pasa que estás jugando un juego, o sea, donde tienes unos tipo de botones y todo, y luego cambias de juego y cambia. Y puta madre, güey, o sea, te quedaste tan acostumbrado que a veces hasta te mareas, güey. A mí así me está pasando. Venía a jugar Batman Arkham Knight, o sea, me puse a volverlo a jugar y después empecé a jugar Resident 4.
Y pues no mames, dije, qué pedo, güey. Con Batman sueltas, o sea, eres una verga puteador, puteando, güey. Y ahora te ponen a este cabrón y te salen monos de la nada, güey. Es que, como que hasta me duele la cabeza, güey. A mí me pasa eso ya porque cambian los controles del Play contra los Switch. Del Switch. A mí me llega a pasar eso. Estaba jugando los de Zelda. Porque hay sagas muy buenas que la neta no he jugado. Uh-huh. O sea, toda la saga de Zelda no he jugado. Y eso nada. Es un acuerdo que no te va a dar el tiempo en tu vida. O sea, ya no tienes tiempo. No, deja de eso, mira. Yo de Zelda nomás jugué el de Breath of the Wild y el de Tears of the Kingdom. Juegazos, la neta, juegazos. Sí. Pero, ¿qué es lo que me pasa a mí? Como yo no tuve el Nintendo 64 Sí, mamada. O por ejemplo, no entiendes ciertas cosas. El Play 1 o el Play 2 o el Play 3. O sea, nuestro salto generacional de consolas fue de lo que cayera, ¿no? De la imitación Family al Super. Del Super brinco hasta el Game Boy. Y luego de Game Boy. Y del Game Boy. Me voy totalmente a Xbox. Y del Game Boy al Xbox. Luego Xbox 360. Y te brincas toda esa generación. Cae el Play 4. El chiste es que te perdiste un montón de juegos que a lo mejor estaban muy chidos en ese inter. Entonces el tiempo que tienes para jugarlos, pues no es. Ya mucho. Es diferente. Y también es que estás acostumbrado a que yo nomás te ven jugar una hora y ya nomás dos. Sí. Y son juegos. Yo lo que quise es jugar el de Ocarina of Time, porque pues es un juegazo. Uh-huh. Ya no pude jugar. O sea, no es porque no tuviera el tiempo o sino ya me acostumbré a los gráficos actuales. Sí. Que yo digo, no mames, esto se ve feo. O sea, mejor nos va a caer, me va a caer mucho hate de la comunidad. No, pero realmente dices, es que se ve feo y el control. No, porque responde era como yo estoy acostumbrado, porque ya es un control de 64 donde tienes un eje Z y mamada y media. Y dices, no pude jugarlos. Ese no lo pude jugar. No pude jugar el de Majora's Mask porque fue igual. Dije, no le entiendo el control. ¿Cómo me muevo? Aparte que se ve puteado. No. Es que también, o sea, nos gustan los videojuegos, pero tampoco somos gente de videojuegos, güey. Gente que, o sea, que la neta. Y qué chido, güey, que hayan tenido tanto tiempo para jugarlos, güey. Yo, la verdad, a veces quisiera tener más tiempo para jugar, güey. Porque, güey, yo también, de las últimas veces que me envicié, güey, fue con Dark Souls, güey. Chulada. Yo no lo he jugado porque temo a enviciarme. No, güey, yo soñaba, güey, hasta con esa madre, güey. O sea, era. Yo me acuerdo de una vez, güey, que querías matar un puto dragón y a pura pinche flechita. Y de lejos. Y le dije, no seas joto. Es que no se puede, güey. De a flechita. Es que todavía no tocaba matar a ese dragón. Clac. Pero de esas veces que. Pues no, porque no te dicen, vete por aquí. Y la neta, hasta cierto punto a mí no me ha gustado de, pues deja, busco la guía. No, o sea, era de, pues yo solo. A ver, ¿cómo le hago? Voy a calar y ya de plano, si me apendejo, pues ya buscaré, ¿no? Y ya y pues seguí el camino y, verga, pues puto dragonzote. Y pues allá hay camino y hay puerta. Verga, pues ¿cómo le hago para matarlo, güey? A flechita. Y ahí estoy, y que ya me bajo y compré flechas a lo pendejo, güey. Me regresaba. Compraba más flechas. Hasta que lo maté, güey. Y ese puto te arroja una espada bien vergas, güey. No, pues luego la agarré. Ya estaba yo más o menos Ya había niveleado. Ajá, ya había leveleado. Y chingue su madre, güey. Ya con eso. Ya niveleado. Porque para eso tienes que poder la espada, güey. O sea, está bien vergas. O sea, yo no he jugado ese juego. Me voy a dar la oportunidad. Pero me estresan. O sea, me estresan porque realmente no tengo la capacidad suficiente, güey. O sea, hay gente muy cabrona y los controles. Y es bien fácil, güey. Nada más aviéntale por atrás. Es un arte. Yo admiro mucho a la gente que juega videojuegos de forma profesional. La neta es un arte. Dentro de las sagas que yo siempre he querido jugar y la neta nunca he jugado, todos los de Resident. No he jugado ni un juego de Resident. Digo, a mí me mama jugar videojuegos. Me encanta. Pero tengo yo mi sección de favoritos, de mi zona de confort. Sí, es que es eso. Me quiero divertir, pero no me quiero estresar. Y a este juego ya le sé, Batman. No, y luego deja de eso. La otra que siempre, la saga de God of War.
God también he querido jugarla así, machín. Nomás he jugado el 3. Y el 4, ¿eh? El 4, el, y el 5. El Ragnarok. Sí. God of War 4. Y el 4. El 4. ¿God of War 4? God of War 4. Se llama 4 ese, güey. Fíjate, yo de Resident Evil nada más jugué el 5. Un poquito el código Verónica en Play 2. Pero así de un palo tenía y se ve más o menos. Pasé el 5 y el 4 ahorita lo estoy jugando, güey. Porque lo jugué en su momento, pero no lo acabé. Yo pudiera decir que terminé el Resident 7. Ah. Porque lo vi con el Fede Lobo. Me lo quebré. Me acuerdo que era mi hora de comida de la chamba. Vamos a ver cómo va a ser. Ya me ponía a comer y pues el Resident, órale. Y ahí dije, mira, lo terminé el juego. Los gameplays, güey. Es que eso está chido. O sea, ahí te das una oportunidad de ver, mira, de entretener. ¿Cómo evoluciona el entretenimiento, no? De estoy viendo. De ese pedo de los juegos. O sea, hay, no sé, creo que 5 juegos con los que me envicié un chingo, güey. Fue Pokémon, ajá, el Rojo Fuego. Fue el Mario World 2 o 3, no sé cuál era. El Castlevania, el Área de Zorro. Ah, ese está chulado de juego. Sea, lejos de haberlo jugado en Game Boy, o sea, lo descargué el emulador y me lo seguía aventando, güey. ¿Sabes cuál fue ese videojuego? Me regalaron el cartucho en un intercambio en el set y en la prep. Ah, no. Mi amiga Mayela me lo regaló. Mayela, No. Sabes lo que nos diste. Felicidad pura. Sí, o sea, es. También ese es un puto juegazo. Me dijo, oye, ¿a ti te gusta? Ah, sí, pues te compres. Ah, juegazo, güey. Me mamó, güey. Juegazo. Es el mejor regalo que te han dado en tu vida, yo creo. O sea, te dice también, pero no mames, ese juego fue cabroncísimo, güey. Fue juegazo, güey. ¿Cuál otro me envicié? Ese me envicié con Dark Souls. O sea, el 1 me envicié y con el 3 también súper cabrón. Y había otro, güey. Y los de Batman, güey. O sea, eso fue, pero vicio de no duermo, no como. No existo, voy a estar aquí, pegado a jugar esta madre. ¿Y FIFA contigo? El FIFA es el clásico para pasar el rato con los compas. Era de horas que nos pasábamos jugando FIFA. Uno y otro y otro. Y pues el que mismo estaba Chivas Cruz Azul, güey. Y dale, y dale, y dale. Y nomás escuchando mamadas, güey. Y jugando esa madre. Para mí, los ya ahorita, pues, ahí me endeudé con el Play 5, güey. Para eso es el dinero, güey. Para eso es el dinero, para gastarse. Sí. Pero me puse a jugar los de Spider-Man, los nuevos. Ah, bueno, ese también está chidito. Pero ahorita ya me agarró a mí de que agarro un juego y no lo voy a soltar hasta que lo platine, güey. No, vete a la verga. Eso es ahí, mucho, güey. Y sí, he platinado dos que tres. Pero para mí el juego, güey, que más me ha gustado, que digo, es mi juego favorito, uh-huh, de todo el tiempo, Red Dead Redemption 2. Sí, no. Chulada de juego. Esa madre para mí ya rayó en el, güey, ya cálmate con esa madre, güey. O sea, me acuerdo que una vez llegaste e hiciste como tablas de en Excel y sí, y mamada, pues de las pieles de las que cosas necesito, que me hace falta y cómo le voy a hacer. Y no sé cuántas veces lo jugaste, güey. No, lo he terminado como 3 veces, pero no lo he platinado. Y ahí verte como pescando. Y es que es el juego perfecto, güey. ¿Sabes qué es lo que a mí no me gusta? Que te pongan misiones, o sea, trofeos que tienes que jugar a huevo en línea. Ah, pues es sí. Como que, pues no, güey. Sí. O sea, yo dame los retos nomás para mí. Para. Güey, porque. No, ese juego del de Red Dead Redemption 2, el juego perfecto. Terminas un día pesado de tu vida diaria. Y vas a meterte a la vida de un vaquero. Dices, pues voy a cabalgar un rato. Agarras tu caballo. No mames. Voy a chingarme una pinche. Un whisky a la taberna del pueblo. Entras pateando puertas. Porque ahí agarras, sí puedes. Agarras tu whisky. ¿Sabes qué? Voy a pescar. ¿Por qué no? Y de paso. Ese puto me vio feo. Ese puto me vio feo. ¡Ah, es plomazo! El Dead Eye. Super, güey, el juego perfecto. Podías hacer tu comida, podías buscar tesoros. Voy a decir verdad, es que yo no lo disfruté igual, güey. O sea, yo me acuerdo mi primer. ¡No, güey, que juegue! Y que lo. A ver, vamos a darle una.
en la nieve caminando. Es, no mames, güey. Esta es la cosa más aburrida que he jugado en toda mi vida, güey. Yo estaba extasiado. Ese, no mames. No ve cómo camino, güey. No mames, ve. El caballo, güey. No mames. Puedo cazar, güey. Puedo despellejar las pieles. El animal, lo voy a estar. No, yo cuando empecé a jugarlo, pues los animales tenían pielecitas de 3 estrellas, son las que servían. Uh-huh. Yo no sabía cómo cazar, pues le dabas un pinche plomazo, le desperrado. Le decías, no mames, pues ocupas un rifle tal o tal munición o este tipo de flechas. Una cosa llevaba a la otra, ¿no? No, güey, vicio. Vicio, así podía pasar horas buscando una pendeja pantera, güey. Y así, no mames, ya se oye. Ya se oye, no haga ruido. Ya nomás la veías y te atacaba. ¡Ah, su puta madre! ¡Vela, güey! ¡Vela, güey! Ah, no, güey. Güey, yo me pasé un mes jugando Red Dead Redemption solo para conseguir un logro, güey. ¿Cuál era? Que te atacara un pinche oso 18 veces. Que oso sobrevivieras. Y, pero que lo mataras al pinche oso antes de que el oso se pusiera de pie, güey. ¡Ya se paró, puta madre! No, güey, está cabrón, güey. Porque tienes que ir a buscar al pendejo oso a su zona, güey. Ponerte de modo. Que te atacara. De ahí decir, bueno, no mames, va. Dejar que te ataque el pendejo oso, güey. Y ya matarlo, caes, güey. Antes de que se pare. Y le tienes que dar un pinche plomazo, güey. Oh, güey, está. Güey, es el mejor juego. Para ir cerrando, carnal, tu top 5 de videojuegos. Top 5 de videojuegos. Bueno, a lo mejor es muy básica mi lista. Y la verdad es que pues, no he jugado muchos juegos, pero un juego que hasta la fecha es como mi Tetris, güey, es el Minecraft. Nunca fui, o sea, no fui niño rata, güey. Lo jugué ya grande en la prepa, güey. Pero cuando veía así los gameplays, o sea, de esa madre decía, no mames, qué cosa tan divertida, güey. O sea, mucha gente yo no he jugado Minecraft, no sé cómo se juega. Güey. O sea, más allá del reto que involucra el juego, sino jugarlo con amigos, güey. O sea, de que estás echando la plática y... Ah, Simón, pues deja, voy haciendo mi cuevita, pues para empezar a minar. O sea, todo el... Deja limpio mi casa y tu casa real es un chiquero. No, ya tengo recursos. Deja, voy a hacer mi casa. Y ahí te ponías, pues la voy a hacer así, que la verga. Y luego ya veías por los gameplays y decías, no mames... Pinche casonón tiene ese cabrón. ¿Cómo? Y ahí te quemabas y... A ver, voy a empezar. Porque no te decía... Mira, este elemento se saca así. No, güey. O sea, tenías que ir viendo y a ver, ¿y si quemo esto? ¿Y si meto esto al horno? Güey, pasé horas también ahí, güey. O sea, pasé horas de... Y me ponía a escuchar música, me ponía a escuchar pendejadas y... A darle, güey. Empecé a darle. Un día más en la oficina. Imagínate, güey. Me voy a poner a minar. O sea, estás literalmente, güey, en una puta cueva, pum, dándole vergazos y estás avanzando. Clic. Así, clic, clic, clic. Vale, verga, no encontré diamantes. ¿En qué capa estoy? Ah, sí, en la 11 hay diamantes, güey. Y así te agarras y te... Güey, te estoy hablando de una hora de estar nomás... Y haciendo así cuadras hileras, güey, de tres... Güey, es muy divertido y, o sea, contradictoriamente, por ejemplo... Me voy ahora, por ejemplo, al Dark Souls, güey, que es de los juegos que yo recuerdo que me mamaron por toda la lo bien hecho que está, güey. O sea, no sabía, güey, esa vez sí tuve que consultar una puta guía. Yo tenía una pinche espada, pero era nomás espada tal, ¿no? Y las espadas tienen descripciones, güey. Y decía esa espada, no, que espada tal, 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 hecha específicamente para matar gigantes, güey. Pero pues una vez que... Ay, no lees, sino que ves y... Ay, no hace tanto daño. Mejor esta no la llevo. Y ya seguí avanzando y todo. Y llegué con no sé qué putas el gigante. Y ahí estoy, güey. Y le pegaba. Y pues nada le haces, güey. 2, 3 vergazos te daba y te hacía mierda, güey. Y dices, pues no, ¿cómo vergas lo mato, güey? Pues ya busqué. Y pero, güey, ahí voy a la gay. ¿Cómo matar a tal pendejo el gigante? Ah, pues en tal pedo te debieron de haber dado la mata gigantes. Acá, ah, ¿cuál es esa? Y a la vez dije, verga. Sí, le vas a dejar presionado y la... Fíjate, yo pendejo pensaba que el golpe directo le hacía más daño. Pues no, güey, esa pinche espada, güey,
Sacaba como un pinche torbellino de como de viento, güey. Y pues ahí ya me empezó, ya le bajé el vergazo y dije, ah, era con mira, esta, güey. Y ya vas viendo y cada espada tiene su descripción, los objetos que tienes. O sea, esa madre sí es, sí te involucra mucho el eres tú el que está jugando, güey. O sea, sí, sí. Sí, son no, tus decisiones. Ah, güey, o sea, no es de, bueno, pues ya está programado. Ajá, ya te dio chance el juego de que lo esquivaras. O, no, güey, o sea, un pinche error minúsculo, te vas a la verga. Es como dices, ah, pues me voy a acercar a la orilla, que al cabo el juego no me va a dejar que me caiga. Te fuiste a la verga. No, te está, fuiste, Conchita, al mar. Ese, a lo mejor no tengo un top 5, o sea, toda la saga de Batman, ¿no? O sea, todos los juegos de Batman están cabroncísimos para mí, güey. No sé en qué. Es que tengo temporadas, güey. O sea, es temporadas que depende el mood, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo? Ah, o por ejemplo, ahorita me está gustando chido el Resident 4, güey. Pero pues ni de pedo lo cambiaría, ¿no? Uh-huh. Tengo temporaditas, ¿no? De, ah, chingue su madre. Ahora me gusta el Minecraft. Y me agarro jugando Minecraft. Así hasta esta pinche edad que tengo, güey. Bien, bien, bien. Yo pienso que Pokémon. Pokémon. Rojo fuego, verde hoja o agua, azul agua. Agua, salada. Agua. La saga de Batman. Muy buena, güey. Este, Zelda, el Breath of the Wild. Me gustó mucho. Yo lo intenté, pero me apendejé. La saga de Spider-Man, la actual. Uh-huh. Y Red Dead Redemption. Sí te no. Creo, sí está bueno, o sea, yo he visto gameplays y todo. Pues inclusive, digo, no es mi juego favorito. Más bien yo soy el que no estoy apto para ese juego. Pero es veo que la es comunidad, güey. Muy... Veo la comunidad, el pinche grupo ese de Facebook, güey. No mames, güey. O sea, es gente fan, que está ahí. Wey, y es chido, güey. Porque son gente chida. Sí, wey. Yo realmente te digo, últimamente no juego mucho. Uh-huh. Por los tiempos y todo este pedo. Pero cuando tengo uh-huh. oportunidad... Sí, pues vamos a dedicarle unas horitas a este pedo. Y sirve, te desestresa, pero qué bonitos son los videojuegos. Son preciosos. Amigos, wey. Pues déjenos en los comentarios cuáles son sus videojuegos favoritos, qué consolas usan. ¿Cuáles se nos olvidó? Porque no hablamos de la compu, no hablamos de videojuegos en la compu ni en el celular. No, es que... Hay mucho de dónde abarcar. Esperen videojuegos 2. Pero pues, déjenos su poderosísimo like. Compartan con sus amiguitos. La mentada campana. Activen la campanita. Compártanos y no se olviden de suscribirse ahí al canal. Sí. Ahí está chido, también. Está chuquistrol. Nos dan un peso por cada suscriptor. Sí, tú. No es así, ¿eh? Pues cámara, amigos, pues muchas gracias. Ahí nos vemos la siguiente semana con su podcast. Muchas gracias. Podcast favorito. Y no se olviden de jugar muchos videojuegos. Jugar muchos videojuegos. Y desestrésense. Jálensela. ¿Por qué no? Si no tienen, pues jálensela a alguien. Cámara, banda, nos vemos. Bueno, amigos, cámara. Bye. Bye.